Bienvenidos al café político, periodismo de otro nivel, con el licenciado Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga. Iniciamos Café Político. Mande. Ya estamos listos, más que listos, señoras y señores. Qué gusto saludarles a través de la frecuencia de La Cotorra Radio en Houston, Texas, en esta tarde soleada en Monterrey, medio nublada en Houston. Soleado en Monterrey, mayormente soleado en Monterrey, sí. Mayormente nublado en la ciudad espacial de Houston, Texas. Es por lo de la ciudad espacial, ¿no? Tiene que estar nubladito. ¿Cómo les va? Hoy fue día de exámenes, reprobé todos los reprobé. Presenté 6 exámenes, todos reprobados. No, ya llevo pasados 4, me faltan 2. Ahí le vamos, poco a poco. Roma no se hizo en un día. Bueno, digo, tampoco le pidan peras al olmo, el hombre ya está muy caminado, ¿eh? Muchos exámenes. Hoy un examen y otro 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 examen. Recta pegada y como quiera examen. Slider examen. Screwball examen. Todo examen. Curva hacia adentro, curva hacia afuera. Curva hacia adentro. Esa pelotita volteada que decía papá, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda usted, amiga? ¿Eh? Lo que Fernando Valenzuela denominó el screwball, no lo denominó él, así se llamaba ya, screwball, o sea que la curva al otro lado, válgame la expresión, la curva al revés, una curvita pero hacia adentro, ¿eh? Es diferente, muy muy diferente, tan buenos resultados que le dio en su trabajo en Grandes Ligas al toro de Chihuahua, Fernando Valenzuela. Señores, señores, quiero saludarles en este día viernes, gracias a Dios es viernes 20. Hoy termina el día y yo aviento uno los papeles y luego los anda recogiendo el lunes. Hay un post que puse en la página de Siguiendo a los Campeones. Si ustedes no han seguido la página, búsquenla. Les va a gustar, creo que les va a gustar a la mayoría. No sé si a todos, pero a la mayoría les va a gustar. Se llama Siguiendo a los Campeones. Sí. Siguiendo a los Campeones. Les va a gustar. Si no les gusta, me dicen, ¿sabe qué? No me gustó. Bueno, pues no le gustó. Pues ¿qué hago? ¿Qué quiere que haga? Ni modo. Ya tiene muchos años esa página de Siguiendo a los Campeones. Muchos años. Bueno, siguiendo, búsquela como Siguiendo a los Campeones. Hoy cumpleaños Adrian. Ahorita lo saludamos. Vamos a ver si hay oportunidad de enlazarnos con él para felicitarlo en vivo y a todo color. 22 de julio del 2022, mira, 22 del 22, es el día número 203 del año, quedan por transcurrir 162. La temperatura en Monterrey, la Sultana del Norte, 36 grados centígrados, mayormente soleado, 96.8, casi 100 Fahrenheit, mucho calor en Monterrey. Hoy me invitaron a almorzar, mi hijo mayor me invitó a almorzar. Todavía traigo el almuerzo. Muy sabroso almuerzo. Y después de almorzar me da un sueño y despierto y me da un hambre. No, una cosa. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? 28, ¿a usted no le pasa? ¿Eh? No, a usted. ¿Sí le pasa? Después de comer da un sueño. Después de dormir da un hambre. Es increíble, de verdad, increíble. 28 grados en Houston, Texas, mayormente nublado. 82.4 grados Fahrenheit. Hoy celebran su santo. Ya más seriedad. Quienes llevan los nombres de Levi. Ah, ¿por qué tanta seriedad? Es viernes, hombre. ¿Eh? No, pero hay que ser serios, serios en la vida. No está fácil. Está... La pregunta del día. No vamos con preguntas, es viernes. Gracias a Dios es viernes. Levi o Levi, del hebreo, nombre bíblico que significa aquel que une a la gente. Aquí dice a las gentes, pero gente ya de por sí es un, ¿cómo le llaman? Un colectivo, ¿verdad? Creo que el nombre correcto es colectivo. Entonces es gente, no gentes.
no se debe decir gentes. Alguien me corrigió una ocasión, hace muchos, muchos años. Decía yo, las gentes no, la gente. La gente ya es un colectivo. Femenino, Levina, Levi. Así como los pantalones Levi, se haga de cuenta, L-E-V-I, Levi. Magdalena, me gusta ese nombre, Magdalena, bonito nombre. Magdalena, derivado de Magdala, del hebreo, significa aquella que procede de Magdala, ciudad palestina. María Magdalena, hermana bíblica de Lázaro y patrona de las prostitutas arrepentidas, variante Lena, Nele, Magda, Madelena, Madelón y Malena. Magdalena, nombre completo Magdalena. Sintiques, mira qué raro nombre, Sintiques, del griego, significa aquella que tiene la suerte de su lado. Felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres, celebren su cumpleaños o algún aniversario importante, por ejemplo, Adrián René Peña Herrera, mi brother del alma. Le decía a mi hijo que hay cosas que uno vivió, que uno vive en la radio, no porque te las hayan platicado, sino porque las viviste. Por ejemplo, Adrián y yo nos decimos brothers o hermanos, porque su papá, don Juan Peña, fue el que literalmente, pero literalmente, me empujó a una cabina de radio y me dijo, usted va a ser locutor. Oiga, no, señor, le dije, don Juan, yo quiero ser abogado. Usted va a hacer lo que usted quiera, estudie lo que usted le dé su gana, pero usted va a ser locutor. Bendito don Juan Peña, papá de mi amigo Adrián, René Peña Herrera, Adrián Peña. Un abrazote, Adrián, donde quiera que te encuentres, un saludo afectuoso. A ver, pues a ver si lo localizamos, Adrián, si lo localizaremos, para felicitarlo por el día de su cumpleaños. ¿No? Sería una buena idea. Adrián Peña, déjeme ver si lo localizamos, lo saludamos y lo felicitamos. Si no, bueno, pues ya será en otra ocasión. No está, es una llamada de esas que no están preestablecidas. Por eso lo aviso a todos mis amigos y amigas que son tan amables en seguir este programa desde hace muchos años y los que son nuevos en el programa también. ¿Dónde está Adrián? Yo lo tenía por aquí. Adrián Peña, AP. No, pero AP no es. Adrián Peña, aquí está. A ver si es chicle y pega. Número marcado. No, dice que el número marcado no sé qué cosa. No. Ah, es que no está en la ciudad, está en otra parte. Bueno, ni hablar, se la debemos, Adrián. Como quiera, desde aquí lo felicitamos, Adrián Peña. Mil felicidades. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero de 1478, nace Felipe el Hermoso. Lo único que le faltó para ser completamente hermoso es llamarse Héctor. No es cierto. Esa es una broma completamente estudiantil. Felipe el Hermoso, rey de Castilla y León, de 1504 a 1506, nace en 1478. Felipe el Hermoso. 1894. Se celebra la primera carrera automovilística de la historia entre París y Rouen. La velocidad media de los vehículos, oiga usted, alcanza los 20 kilómetros por hora, una velocidad impresionante. 1919, Estados Unidos restablece relaciones comerciales con Alemania. Ah, me faltó la temperatura. Sí la dije. 36 grados en Monterrey, 28 grados en Houston, centígrados, y en Fahrenheit 96.8. En Monterrey, 82.4 en Houston. 1946, se celebra una conferencia internacional en la que se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. 1962, lanzamiento de la sonda estadounidense Mariner 1 a Venus, fallando en alcanzar la órbita debido a un desvío del cohete portador. 1962. Andamos bien de tiempo. Nace Emilio Butragueño, futbolista español. Saludos, amigos de España, están en sintonía de esta frecuencia. Amigos de Madrid, de Barcelona, un saludo afectuoso a toda la comunidad hispanoparlante, obvio, en su mayoría, en tierras españolas. Saludos afectuosos.
1963, oye, hubo una corrida a propósito de España, una corrida muy interesante, a ver si mi tocayo Cuellar, Héctor Cuellar, nos relata algo al respecto. Él estuvo presente allá en la simpática, hermosa placita de Torreón. Yo no soy aficionado a la fiesta brava, debo confesarlo. Conozco nada, menos de nada de toros, de fiesta brava. Pero la relata muy bonito mi tocayo, que es además periodista taurino, Héctor Cuellar, quien le mando un abrazo afectuoso. O el maestro Ricardo, a ver si anduvo por ahí. No creo. No me di cuenta que anduviera por allá. Pero un saludo afectuoso a todos los amantes de la fiesta brava, cada quien sus gustos. Yo tengo mis gustos particulares, pero a los amantes de la fiesta brava un saludo afectuoso. 1963, Sonny Liston revalúa en Las Vegas su título de campeón del mundo de los pesos pesados tras vencer por nocaut en el primer asalto a Floyd Patterson. Sonny Liston, 1963. 1973, hoy cumple entonces 49 años, Jaime Camil, cantante y actor mexicano. Nace un día como hoy Jaime Camil, pero del año 1973, o sea que repito, está cumpliendo 49, Jaime Camil. La URSS pone en órbita la nave Soyuz TM-3, 1987. 1992, Colombia. En Colombia, Pablo Escobar se fuga de la cárcel de máxima seguridad conocida como la Catedral. En Colombia, 1992. Ya en este siglo, año 2000, José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con el 41.69% de los votos de los delegados socialistas reunidos en el 35º Congreso del Partido, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, año 2000, abriendo el siglo. 2003, un cortocircuito provoca un incendio en la Torre Eiffel que obliga a evacuar a 3.000 personas, año 2003. En el 2003 también, el nadador estadounidense Michael Phelps pulveriza la plusmarca mundial de los 200 metros mariposa en 1:53.02 en los campeonatos de Barcelona. Mueren también en 2003 Qusay y Uday Hussein, hijos de Saddam Hussein, fallecen en el año 2003. En 2004, la Comisión Ballenera Internacional, CBI, abre de nuevo las puertas a la caza comercial de estos cetáceos, lo que supone el fin de la moratoria vigente desde el año 1986, la Comisión Ballenera Internacional. Las ballenas, tan grandotes, pues ¿cómo se defienden las pobres ballenas? Muy difícil, ¿no? Esas situaciones, la de los elefantes, por ejemplo, en tierra, y las ballenas, animales muy grandes, pero pues con las armas que hay ahora, con los elementos que tienen los cazadores de ballenas y los cazadores de elefantes. En fin, no sé mucho de eso, así que mejor no nos metemos en eso. Un día como hoy, pero... Este es de mañana. Como mañana no tenemos café político, les digo esta de mañana. Un día como mañana, pero de 1862, muere el expresidente, abogado y político José María Bocanegra en San Ángel, Distrito Federal. Bocanegra fue presidente interino del 18 al 23 de diciembre de 1829. Designado por Vicente Guerrero, pero dejó el cargo por el pronunciamiento realizado en la Ciudad de México, secundando el plan de Tacubaya. Escribió el libro Memorias para la Historia de México, del México Independiente, 1822-1843. Él nació en la hacienda
de la labor de la Troje Aguascalientes el 25 de mayo de 1787. A su muerte, sus restos fueron inhumados en el templo parroquial de San Ángel en la Ciudad de México. Efeméride del día de mañana. Esto es de pasado mañana, no está bien, se la dejamos guardadita. En efemérides también, en otro de mis libros. Estamos bien en tiempo. En otro de mis libros dice que... también un día como mañana en Mapaxtlán, Morelos, nace Otilio Montaño, militar zapatista, a quien se le considera como el redactor del Plan de Ayala, Otilio Montaño. Un día como mañana, 1877. En efemérides de Nuevo León, a ver, vamos a ver, 22. Un día como hoy, pero del año 1813, mueren fusilados en Monterrey, capital del nuevo Reino de León, los insurgentes Ruiz Rodríguez y J. Francisco Carrasco. Así dice J. Francisco, por eso lo leo como así, como viene. Si no, diría José, sí, sí, o Juan. En este caso dice J. Francisco Carrasco. 1911, nace en Santa Rosa, Apodaca, Nuevo León, Humberto Ramos Lozano, ameritado maestro, fundador de la Escuela Normal Superior del Estado, el maestro Humberto Ramos Lozano. Y ya entrados en gastos, y metidos en la historia de los profesores. Ah, pues precisamente abre con eso. Nace el profesor Humberto Ramos Lozano, uno de los máximos exponentes del magisterio local y nacional, creador de la Normal Superior, secretario de gobierno con Eduardo Olivas Villarreal, autor de varios libros dedicados a la adolescencia y a Moisés Sáenz Garza, en 1911, el natalicio de Humberto Ramos Lozano. 1929, nace el profesor Arturo Ábrego Ortiz, director de la Educación Pública, jefe de la región, número uno, diputado, líder de la sección 50 del CENTE, el maestro Arturo Ábrego Ortiz. Nace un día como hoy el maestro Arturo, el maestro Humberto Ramos Lozano. Un día como hoy, maestro Arturo, en 1929, el maestro Humberto Ramos Lozano, 1911. Tales son las efemérides de un día como hoy, pero hace ya algunos ayeres. La frase de hoy en Café Político, una semana dedicada a la palabra razón, es de Camerson, quien dijo, y dijo bien: la razón humana es una gota de luz en un lago de tinieblas. La razón humana es una gota de luz en un lago de tinieblas. Frase de Camerson, la razón. Señoras y señores, bienvenidos a la Casa de la Familia de Nuevo León. Esto es Café Político, en el control maestro, el Puma. El Puma. Oye, a propósito, ahora que me acordé del Puma. No, no está el Puma, claro que no, es el fantasma. Pero me acordé del Puma, fantasma. ¿Dónde andará el Puma? Hace rato que no tengo oportunidad de saludarlo. ¿Eh? Se prendió este solo. No, todavía no. ¿A poco es viernes? ¡Qué barbaridad! No, hombre. No te creas, Patricia, sí sabe el abogado. Está en todo. Está viendo el programa desde las 2 de la tarde. Imagínese usted. Empieza a las 4, empezamos a las 4, lo empieza a escuchar a las 2. No puede ser, abogado, a las 2, no, a las 4, a las 4. Con eso que ya se hizo famoso hasta en China. No, es increíble, de ver. Bienvenidos, señores y señores, a la Casa de la Familia de Nuevo León. Esto es Café Político, el fantasma en los controles, Covarrubias y Quiroga, Héctor Humberto, saludándoles con afecto y simpatía. Por una radio que divierta y que entretenga, pero al mismo tiempo que instruya y que construya. No se vayan, voy y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político.
Ya estamos de regreso. ¿Gustas más café? Esto es Café Político. Es tiempo de página editorial en Café Político. Como es tiempo de página editorial en Café Político, es tiempo también de escuchar la voz, de viva voz, del maestro. La voz autorizada del maestro Ricardo Torres Martínez. Profe, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Profe, muy buenas tardes. A ver, parece ser que no entramos. Profe, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho, dime. Adelante, por favor, adelante. Muy buenas tardes, profe. Pero yo no te escucho, fíjate. Algo falla en la comunicación. A ver, déjame ver si aquí te escucho. Adelante, profe. Yo te escucho también perfectamente, pero te escucho en el altavoz y no te escucho en el repetidor. A ver ahí, profe. ¿Sí? Adelante, profe. Te escuchamos de viva voz. Venga. Saludos, maestro. En la plenitud canicular desde este nuestro querido Monterrey, hoy en plena crisis hidráulica y de inseguridad, cuyos niveles alcanzan ya cifras jamás vividas, pero dispuestos, como siempre, a comentarte de viva voz en este sabroso café político de fin de semana, que a gritos y sombrerazos, con la lumbre hasta los aparejos, con la soga al cuello, como mejor pudieron, en un abandono total por parte de las autoridades federales y estatales, en los maestros de nuestro sistema educativo, aprobando y promoviendo de grado además a todos los alumnos por órdenes superiores, independientemente de sus aprendizajes, iniciaron ya al dar por terminado el pasado día 15 de este mes su periodo vacacional, concluyendo el tercer año lectivo prácticamente perdido, el 2021-2022 de la educación básica estatal, con todas las consecuencias del caso, cumpliendo desde luego y en apego a la costumbre con los clásicos festivales de graduación, aquellos que tú vivías cuando director de escuela, para los alumnos que concluyeron su primaria, su secundaria y ahora hasta los de educación preescolar. Así, con el beneplácito del gobierno estatal, el de algunos padres de familia y con el descontento de muchos otros, el periodo vacacional veraniego, que se extenderá hasta los días últimos del mes de agosto, cuando otra vez las manos incompetentes del RAM anuncien el inicio del ciclo escolar 2022-2023, con supuestos 192 días de actividades escolares, se cubrirá con la peor sequía jamás vivida en Nuevo León, lo repito, con altas temperaturas que van de 42 a 45 grados, sin la frescura del campo y con las escuelas cerradas, los campos deportivos áridos y resecos, obligando a los escolapios a continuar una vez más con el agobiante encierro anti-COVID por su quinta ola y dependiendo su descanso, su alegría, su jovialidad y su recuperación anímica y espiritual, aunque no lo creas, del teléfono celular, del iPad y de la pantalla electrónica, lo cual resultará más dañino y perjudicial, creo yo, para su desarrollo integral. Sin embargo, por Humberto, como la esperanza es la última que muere, se dice, el señor gobernador Samuel García confió a los padres de familia en alguna de esas ceremonias de graduación escolar, con una visión delirante y ajena a toda posibilidad de cumplimiento,
que para esas fechas, últimos de agosto, cuando se inicia el próximo ciclo escolar, el problema gravísimo de la falta de agua en las instalaciones escolares quedará resuelto, sin tener que depender de las lluvias esperadas. Así como que el COVID estará finiquitado y las clases presenciales, por lo tanto, se llevarán a cabo sin el uso del estorboso cubrebocas, además de que quedarán resueltas las peligrosas faltas de seguridad. O sea que en un mes y medio más o menos se resolverán las dos crisis más graves que hemos tenido y tenemos en los últimos años. Naturalmente que en contradicción a tan esperanzadoras y delirantes nuevas, las protestas por la falta de agua siguen con largos bloqueos de calles, avenidas y hasta carreteras, agudizando aún más el problema, al momento en que las amas de casa no ven otra solución, dado que la falla en el racionamiento y el sistema de distribución del agua es de carácter estructural. Y muy conscientes además de que sin agua en sus hogares no puede haber tranquilidad, dado que el agua no solo es vida, sino también salud, paz social, seguridad y tranquilidad. Por lo que sin pensarlo mucho tomaron las cacerolas y se enfrentaron al gobierno, agravando cada vez más esta situación. De modo y manera, Héctor Humberto, que no obstante la buena voluntad e intención gubernamental emecista con relación al nuevo ciclo escolar, la inquietud de los padres de familia vuelve a manifestarse en forma pública, local y nacionalmente, a través de las organizaciones civiles Mexicanos Primero, la Federación Nacional de Padres de Familia, la Unión Neolonesa de Padres de Familia, también y algunas otras organizaciones civiles, en materia de los planes y los programas de estudio, los sistemas y la metodología de enseñanza, el material pedagógico y el contenido de los libros de texto gratuito, así como por la eliminación anunciada de los grados y niveles de enseñanza, cuya existencia data, y así se consta, desde los orígenes históricos del sistema educativo nacional. Todo ello en razón, maestro, de los cambios anunciados y programados por la Secretaría de Educación Pública del país para el próximo ciclo, a fin de reorientar, dijeron, de conformidad con la ideología propuesta por la Cuarta Transformación Morenista, misma que consideran los paterfamilias unilateral, autoritaria, antidemocrática, socialistoide y radical, para la que no fueron consultados ni convocados a participar en las supuestas asambleas consultivas realizadas por regiones en todo el territorio nacional, cuando, como es sabido y reconocido por todos, que la educación se inicia en el hogar, donde los padres de familia tienen a su cargo la responsabilidad y el derecho también de guiar, conducir, orientar y formar a cada uno de sus hijos como mejor lo consideren prudente y les convenga. Y es que, como lo hemos dicho desde siempre, maestro, con nuestro sistema de enseñanza obligatorio, laico y gratuito, garantizado por el artículo 3 de nuestra Carta Magna, hemos construido, con la participación de todos, obviamente, y no obstante las carencias, las deficiencias, las limitaciones y las reformas, hemos construido, repito, el México que hoy tenemos y disfrutamos todos,
con lo que se comprueba ante los ojos del país y del mundo, que el modelo educativo vigente ha sido el factor más importante para mejorar nuestros niveles de desarrollo, formando generaciones y generaciones de buenos ciudadanos que con su esfuerzo, su trabajo, su amor y su participación han logrado una sociedad cada día más incluyente, pacífica y relativamente justa y equitativa. ¿De dónde se puede desprender, sin temor a equivocación alguna, maestro, que sobrada razón tienen los padres de familia al inquietarse, al protestar y al rechazar el establecimiento de un nuevo modelo educativo que de la noche a la mañana, solo con base en fundamentos y la sinrazón de pedagogos trasnochados, quiere llevar a las aulas infantiles la metodología transformadora, la ideología cambiante, tendiente a terminar con las pruebas estandarizadas que según ellos segregan a la sociedad y establecer con más ideología que pedagogía un sistema libertario, retrógrado, populista, radical y de profundo control político. Sobre todo, maestro, al momento en que, tras 3 años de escolaridad prácticamente perdidos, los 2 millones o más de maestros integrantes en el sistema educativo nacional no se sienten capacitados a plenitud para enfrentar la emergencia del estrés y del desánimo que están afectando muy considerablemente la salud emocional y los bajos niveles de aprendizaje del alumnado. Simple y sencillamente porque a la falta de recursos higiénicos sanitarios escolares, a la deserción escolar manifiesta, al abandono en que se encuentran las escuelas, hay que sumarle la falta de una pedagogía que pueda acoplar sus esfuerzos y su entrega profesional con la nueva realidad que hoy nos toca vivir. En fin, que mediante el intento de imponer otro tipo de filosofía en el sistema educativo del país, con otra visión diferente, muy particular y muy distinta a la que rige desde los albores de la humanidad y de nuestra república y nuestra educación, pasando por diferentes corrientes de pensamiento a través de los años, no es sino una nueva ocurrencia de tú ya sabes quién, en la que el maestro será colocado al frente de una nueva batalla que pretende quitar a los propios docentes el papel de actores principales, guías y directores de sus grupos, para convertirse en unos líderes de la comunidad que, sustituyendo el conocimiento y la innovación cultural por los saberes ancestrales de las fiestas comunitarias, deberán transformar la realidad concreta. Y todo ello, Héctor Humberto, aplicable a partir de agosto venidero, con un proyecto plagado de incongruencias y absurdos fines, como el de la desaparición del conocimiento, la organización tradicional por asignaturas y los grados escolares. ¿Sabes por qué? Tan solo porque así como el actual modelo educativo y los libros de texto gratuito, dice Andrés Manuel López Obrador, fueron creados bajo una óptica neoliberalista. Hazme tú el refabrón cabor, como dice Catón. Y todo ello, con solo una semanita de capacitación a los docentes antes de iniciar el nuevo ciclo y otra allá por Navidad, si Dios nos presta la vida. De modo y manera que, entonces veremos y diremos.
Eso es todo por hoy. Te mando un abrazo cordial. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo viernes en este mismo y sabroso café político de fin de semana. Que tengas una muy buena tarde, maestro. Igualmente, profe. La voz autorizada del maestro Ricardo Torres Martínez, voz autorizada profesionalmente, tanto en la parte conceptual, me refiero como locutor profesional que lo es el maestro Ricardo Torres Martínez, como maestro, como docente, ya que el maestro fue además director de educación en todo el estado de Nuevo León. Maestro Ricardo, te mando un fuerte abrazo, gracias por tus conceptos. Hasta luego, buenas tardes, saludos a tu familia. Buenas tardes, maestro Ricardo Torres Martínez, aquí ahora en Café Político. No se vayan, voy y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político. Estamos de regreso. ¿Gustas más café? Esto es Café Político. Vamos adelante en Café Político para escuchar aquí y ahora de viva voz lo mejor de la noticia durante esta semana, una semana que estremeció al mundo en muchos aspectos por el tema informativo. La voz del periodista y abogado Ángel Covarrubias Quiroga. Ángel, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Un placer saludarlos a todos. A ver, Liceo, ahí lo escuchamos perfectamente. Adelante, por favor, con su comentario de esta tarde. Ok. Iniciamos con buenas noticias para las personas indocumentadas que están residiendo en los Estados Unidos. De aprobarse una reforma a una ley expedida en 1929 sobre inmigración, miles de indocumentados podrían regularizar su situación migratoria. Varios demócratas en el Congreso Federal presentaron el proyecto de reforma que, de ser aprobada y puesta en efecto, permitiría que 8 millones de indocumentados con al menos 7 años viviendo en Estados Unidos podrían pedir la residencia como primer paso para la ciudadanía. El congresista Adriano Espaillat afirma que esta legislación tiene un historial de apoyo bipartidista. La ley de 1929 es muy simple y dice lo siguiente: si los inmigrantes indocumentados han estado en los Estados Unidos sin importar cómo entraron al país por lo menos 7 años y si se han mantenido dentro del marco de la ley sin infringirla, serán elegibles para aplicar para su entrada o para solicitar su entrada a un sorteo de permanencia permanente. La razón principal de esta reforma podría tener un trasfondo económico, estamos correctos. De todos es sabido que Estados Unidos podría enfrentar una de las catástrofes económicas más grandes en su historia y actualmente encara un déficit enorme en su mano de obra, sobre todo en el área de la construcción de viviendas y en la agricultura, en donde encajarían como anillo al dedo los 8 millones de inmigrantes indocumentados, quienes, además de ser una mano de obra barata, pagarían impuestos, lo que actualmente no hacen. Esto, se piensa, ayudaría tanto a tener una mayor producción como a ingresar a 8 millones de personas a las filas de causantes de impuestos. Por otro lado, se dan a conocer también buenas noticias desde la Casa Blanca. La fatiga y la tos que experimentaba desde el jueves el presidente Joe Biden, quien dio positivo a una prueba del COVID-19, habrían disminuido este viernes, según informó el médico de la Casa Blanca. En un comunicado, el doctor Kevin O'Connor dijo que la temperatura del presidente ha bajado después de registrar 99.4
grados Fahrenheit la noche del jueves. Biden continúa tomando Tylenol para controlar la fiebre y también sigue el tratamiento de Paxlovid contra el COVID-19. Sus síntomas siguen siendo congestión nasal y fatiga, además de un poco de tos. Su pulso y presión sanguínea, además de su ritmo respiratorio y oxígeno, se mantienen normales. Biden, de 79 años de edad, recibió todas sus vacunas, incluyendo las dos de refuerzo. El presidente se mantendrá en aislamiento en la Casa Blanca, en donde continuará cumpliendo con sus labores hasta que dé negativo al virus. En su cuenta de Twitter, el presidente Biden dijo, y cito textualmente: "Amigos, estoy muy bien. Gracias por la ocupación. Estoy manteniéndome ocupado". Y en otra información, este jueves fueron presentados cargos formales en contra de los dos inculpados en la muerte de 53 inmigrantes indocumentados que fallecieron dentro de la caja de un camión de carga que fue abandonado en una carretera en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, Estados Unidos. Los cargos federales fueron entablados en contra de Homero Zamorano, de 46 años de edad, y de Cristian Martínez, de 28. Según se informó, debido a la gravedad de los cargos, los acusados podrían enfrentar cadena perpetua o bien incluso hasta la pena de muerte. Y para finalizar, un tribunal de San Juan en Puerto Rico archivó este jueves la orden de protección que había sido girada en contra del cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin, luego de que, según se informó, el sobrino del cantante decidiera desistirse de la querella. A pregunta directa del juez, el sobrino de Martin dijo haber tomado la decisión libre y voluntariamente. Ricky Martin, en un video que publicó en las redes sociales, dijo haber sido víctima de una mentira. La audiencia de revisión del caso se llevó a cabo este jueves por la mañana a puerta cerrada. Las partes participaron de manera virtual. Todo se inició a principios de julio, cuando un juez emitió una orden de restricción en contra del cantante puertorriqueño. La orden se presentó bajo la Ley de Violencia Doméstica de Puerto Rico y este miércoles trascendió que el sobrino de Martin radicó una querella por presuntamente recibir amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas para que no testificara en contra del cantante puertorriqueño. Esa es la información. Qué tremendo, ¿no? Que pasen ese tipo de situaciones. Pero bueno, ya lo platicaremos despacio más adelante. Licenciado, en términos generales, claro, el servicio informativo de esta semana, más o menos, vamos a decir, más o menos comparado con las semanas anteriores, más o menos tranquilo, ¿no? Más o menos tranquilo, pero sigue habiendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente ya no se da la misma cantidad de informaciones que se daban con anterioridad, lo siguen padeciendo por ese problema, tanto los civiles como los militares en Ucrania y los civiles en Rusia, porque con el armamento que llegó de procedente de Estados Unidos, de ayuda militar, ya Ucrania está contraatacando, ya no solamente se está defendiendo. Entonces, la tensión sigue ahí bastante, bastante fuerte. Correcto. Bien, sea un fuerte abrazo, que tenga un gran fin de semana y nos escuchamos, primero Dios, la próxima. Igualmente, felicidades a todos y un saludo también a toda la comunidad que nos está escuchando. Gracias. Gracias, licenciado Ángel Covarrubias, aquí ahora en Café Político. Señoras y señores, esta es la información, ni más ni menos. Café Político en el mundo. El ejército de Ucrania tiene el potencial de obtener ganancias en el campo de batalla e infligir grandes pérdidas a Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelensky ayer jueves después de reunirse con los altos mandos. Zelensky, hablando en un discurso de video nocturno, dijo que en la reunión se había discutido el suministro de armas modernas y agregó que la intensidad de los ataques contra los rusos debía intensificarse. Nosotros acordamos
dijo con que nuestras fuerzas tienen un gran potencial para avanzar en el campo de batalla e infligir nuevas pérdidas significativas a los ocupantes, dijo Zelensky. El Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos puso sobre advertencia por calor excesivo a más de 100 millones de personas en medio de elevadas temperaturas que afectan los estados del sur y centro del país y comienzan a golpear el noreste del país. En los próximos días se prevén temperaturas de 3 dígitos en Fahrenheit, en el Valle Bajo de Mississippi, de Ohio y parte de Tennessee, como decíamos el día de ayer. Para el próximo miércoles se prevé que la temperatura romperá récord en Texas, Luisiana, Arkansas. También se prevén elevadas temperaturas en el sur centro de California, según informábamos el día de ayer. La temporada de calor ha golpeado a Europa como nunca, con países como Reino Unido, en donde se han rebasado los 40 grados, un clima que nunca antes habían experimentado. Sin embargo, no es el único continente golpeado por la más reciente ola de calor, pues parte de África, Asia y Medio Oriente también se han visto afectados. Por ello, la NASA publicó un mapa de los países que padecen las temperaturas más altas. Café político en México. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana levantó la tarde de hoy viernes la huelga que mantenía tras llegar a un acuerdo con Telmex. La Secretaría del Trabajo celebró el acuerdo entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas que levanta la huelga y restablece la normalidad operativa y laboral. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, señaló que ambas partes, con mediación de la dependencia que encabeza, iniciarán una mesa técnica de diálogo para lograr una solución duradera. En los próximos 20 días hábiles deberán presentarse propuestas viables de solución a los temas en cuestión. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es increíble que haya tanto traidor a la patria, así lo dijo, que en vez de defender a México defienden los intereses de países y empresas extranjeras. En el tema de las consultas solicitada por Estados Unidos y Canadá sobre la política energética nacional dentro del T-MEC, el titular del Ejecutivo señaló: no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso, dijo López Obrador. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE, Instituto Nacional Electoral, por el que se aplican medidas cautelares contra las llamadas corcholatas de Morena y el partido para que se abstengan de participar en mítines y organismos que están organizándolos, como lo son de los de Coahuila y el Estado de México, al considerar que son posiblemente ilícitos y vulneran los procesos electorales. La Sala Superior del Tribunal señaló en sesión privada que las medidas cautelares solo aplicarán para aquellos funcionarios que participaron en el acto denunciado en Coahuila. Café político en Nuevo León. El gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que Nuevo León está cerca de salir de la crisis del agua. Durante su mensaje en un evento público, el mandatario estatal señaló que durante el mes de julio llovió solamente un 9% de lo esperado, pero se estima que este agosto pinte mejor. La anterior, adicional a las diferentes acciones que realiza el gobierno del estado para la recuperación y distribución del agua, estamos cerca, dijo. Pronto saldremos de la crisis del agua, subrayó García Sepúlveda. Un ligero descenso presentó hoy viernes el número de personas hospitalizadas e intubadas, además de que se registraron menos casos de COVID-19. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que se tuvieron 2.992 nuevos contagios de COVID-19.
370 menos que un día previo. La dependencia estatal detalló que hay un 9% de capacidad hospitalaria, es decir, 205 pacientes internados. De ellos, 17 requieren de ventilación mecánica. Aunado a ello, se dio a conocer que se presentaron 7 defunciones, con las que se llegó a las 16.401 en lo que va de la pandemia. Como positivo calificó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, el nombramiento de Gerardo Palacios Pámanes al frente de la Secretaría de Seguridad del Estado. Al presentar el reporte semestral de incidencia delictiva 2022, Rivas confió en que la trayectoria de quien fue uno de los fundadores de Fuerza Civil y la Universidad de Ciencias de la Seguridad, es de destacar que Genaro Escamilla, otro de los fundadores, fue designado como comisario de Fuerza Civil. Café político en los deportes. Sergio Checo Pérez, piloto mexicano del equipo Red Bull, fue el 10º más rápido en la práctica libre, número 2 en el circuito de Paul Ricard, previo al Gran Premio de Francia en la Fórmula 1 del próximo domingo, mientras que Carlos Sainz de Ferrari lideró este entrenamiento. El mexicano, quien venía de tener el 6º mejor tiempo en la práctica, tuvo un segundo entrenamiento mucho más discreto y su mejor tiempo fue un giro de 1:34, quedándose lejos de la punta que lideraron los hombres de Ferrari. En tercer lugar estuvo Max Verstappen en Red Bull. Las Rayadas del Monterrey, no, los Rayados, aquí hablamos de los Rayados, ahora sí que nos cruzan con hombres y mujeres, ¿verdad? De repente hay cruzamientos. Pero bueno, sin excusas. Los Rayados del Monterrey, dice muy claramente, golearon 3-0 en Querétaro a Gallos. Todo esto en la jornada 4 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Y con ello tomaron el liderato del campeonato mexicano, con goles de Rogelio Funes Mori, quien llegó a 4 dianas en el campeonato mexicano, además de Germán Berterame y Jesús Gallardo. Los Rayados vencieron 3-0 a Gallos de Querétaro. Y con 9 puntos en 12 de 12 posibles, el cuadro de Víctor Manuel Vucetich lidera el campeonato mexicano hasta estos momentos. Pese a ser Atlas el equipo que los eliminó de las semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, los Tigres, o en Tigres, no ven como revancha el duelo que tendrán mañana sábado en casa en contra de los rojinegros. Todo esto en un juego perteneciente a la fecha 4 de la apertura de este año. Miguel Herrera, el técnico de los Tigres, el famoso Piojo, negó que en el cuadro de la UAN vean el duelo contra Atlas como una revancha, y dijo que no lo es, ya que no está en juego el pase a una final y solo son 3 puntos de temporada regular. La frase de hoy en Café Político. La frase de hoy en Café Político, en la semana que estamos dedicando a la palabra razón, es de Camerson, quien dijo, y dijo bien: la razón humana es una gota de luz en un lago de tinieblas. La razón humana es una gota de luz en un lago de tinieblas. La temperatura en Monterrey, la Sultana del Norte, 36 grados centígrados, 96.8 grados Fahrenheit, mayormente soleado en Monterrey, 28 grados en Houston, mayormente nublado, 82.4 grados Fahrenheit. Está usted informado. Redacción, Humberto Covarrubias Gómez. Control de audio, el fantasma, locutor, desde la capital de la radio en América Latina, Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga. Gracias.
Muchas gracias, señoras y señores, por favor, su atención. El control maestro, el fantasma Covarrubias y Quiroga Héctor Humberto les dice y les deseo hoy como ayer y como siempre tengan ustedes muy buenas gracias. Pasen muchas noches. Particularmente hoy les deseo que tengan un gran fin de semana. Un gran fin de semana. Viene sábado, viene domingo. Hay que disfrutarlos intensamente. No escatimen esfuerzos para disfrutar, para ser felices. No escatimen esfuerzos. Nos oímos primero Dios el próximo lunes a través de esta frecuencia mayúscula de La Cotorra Radio en la ciudad de Houston, Texas. A nombre del Fantasma y de todo el staff de Producciones Diamante, les digo y les deseo y como ayer y como siempre, repito, tengan ustedes muy buenas gracias. Pasen muchas noches. El lunes, Dios primero, 4:00 p.m, por aquí nos encontramos. Hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos hoy en El Café, en El Café Político. Los esperamos en la próxima emisión. Esto fue Café Político.